Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Joshua González, soy ingeniero de aplicaciones CAS en Grupo Hitech. Y en esta ocasión les presentaré el centro de tornado modelo ST45L. Las características de esta máquina: tiene 2 metros de longitud de corte como máximo y 64 centímetros de diámetro de corte máximo. Adicional a esto, contamos con un chuck de 18 pulgadas con un paso de barra de 6.5. Cuenta con 1400 revoluciones máximas y el opcional de caja engranada. La caja engranada cuenta con 2 gamas: la gama alta, donde tenemos el número máximo de revoluciones con las que cuenta nuestro cillo, pero bajo, un torque muy bajo. Poniendo la gama alta, tenemos pocas revoluciones y teniendo un alto torque para mayor remoción de viruta. También contamos con el opcional de herramientas vivas. Las herramientas vivas cuentan con un máximo de 6000 revoluciones. El demo que estamos presentando es de una 01045, es una barra hueca, donde nuestra primera operación es un desbaste, continuamos con el acabado, seguimos con la operación de ranurado y por último realizamos una rosca tipo API, que estaba enfocada al sector energético para la industria petrolera. Todo el armamental nos lo proporciona nuestra división de Hitech Tools, es de la marca SAMI. Por favor, acompáñanos a ver nuestra primera operación. Para la operación de desbaste y acabado exterior se utilizó un inserto tipo C con un radio de 1.2 milímetros. La profundidad por cada pasada fue de 4 milímetros radiales y se programó una velocidad de corte de 250 metros sobre minuto con un avance de 0.35 milímetros sobre revolución. En esta segunda operación de ranurado se utilizó un inserto con espesor de 4 milímetros. La velocidad de corte programada fue de 170 metros sobre minuto, con un avance de 0.2 milímetros sobre la revolución. La profundidad de estas ranuras fue de 6 milímetros cada una. Para fabricar la rosca tipo API se usó un inserto de roscado de 29 grados, tipo AGLE. Se programó una velocidad de corte de 125 metros sobre minuto, con un paso de 4 hilos por pulgada y se realizó en 16 pasadas.
En esta operación de acabado de rosca se utiliza la herramienta de acabado. Esta nos sirve para eliminar cualquier rebaba generada durante la operación de roscado. Para la operación de desbaste y acabado interior se utilizó un inserto tipo D con radio de 0.8 de milímetro y se usó una barra para interiores de diámetro de 1¼ de pulgada. La profundidad por pasada fue de 3 milímetros radiales y se programó una velocidad de corte de 310 metros sobre minuto con un avance de 0.3 milímetros sobre revolución. Para la operación de grabado se utilizó un cortador de bola de 3 milímetros de diámetro. La profundidad total fue de 0.2 milímetros y la velocidad de corte programada de 38 metros sobre minuto con un avance de 1000 milímetros sobre minuto. Para el segundo montaje de nuestra pieza, la primera operación fue un desgaste y acabado. Exterior, se utilizó el mismo inserto tipo C con un radio de 1.2 milímetros, con una profundidad por pasada de 4 milímetros radiales y se programó una velocidad de corte de 250 metros sobre minuto con un avance de 0.35 milímetros sobre revolución. Para la operación 2 de nuestro segundo montaje, realizamos un desbaste y acabado interior. Se utilizó un inserto tipo D con una barra para interiores de diámetro de 1¼ de pulgada. La profundidad por pasada fue de 3 milímetros radiales y se programó una velocidad de corte de 310 metros sobre minuto con un avance de 0.3 milímetros sobre revolución. Este es el resultado final de nuestros procesos de centro de tornado. Espero y les haya agradado. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestro siguiente Demo Day.